con la persona que está arriba en el poder, como nosotros que somos ciudadanos, porque la violencia no nos lleva a nada, no va a generar nada. Y creo que ese es uno de los motivos por el cual yo estoy acá, ¿sí? Pedirles a ustedes que nos unamos. Hay mucha gente que le gusta hacer cosas como me gustan a mí, pero las hacemos por abajo, nos juntamos y logramos muchas cosas. Y empecemos a cambiar. Yo creo que el cambio está en nosotros mismos. No pidamos el cambio al tanto al de arriba, no sé, yo lo veo así. No quiere decir que tenga la verdad, cada uno tendrá su forma de pensar, pero nosotros también tenemos que cambiar. Pedimos, hablamos, nos renegamos, pero nunca nos acercamos. Y este es el momento de donde todos nos tenemos que acercar y comprometernos. Para finalizar, darle gracias a todos los amigos, a la familia, a mi esposo, que es el que siempre está ahí, me lleva, él hace algo y yo voy por atrás y siempre estamos juntos, mi familia, mi suegra, mi cuñada, los amigos que están acá, gente que me conoce, que no son muy amigos, pero le agradezco el apoyo. Y para terminar, como maestra que no podía decir, voy a decir un pequeño verso. Dicen que una uva no hace un racimo, una flor no hace un jardín, una gota no hace un océano. Simplemente unidos harán un racimo, un jardín, un océano. Un hombre no hace un pueblo, y simplemente unidos haremos el pueblo que queremos y que merecemos como sanpedreños. Los invito a que reflexionen, que nos unamos, nos juntemos. Yo tengo todas las ganas. Con Carlos nos vamos a acercar, se pueden acercar, y así acercaremos las ideas a quien esté arriba, en este caso a nosotros, a don Julio, que nos permitirá, yo creo, estaremos ahí también, si logramos llegar calentando la oreja y pidiendo todo lo que queremos y lo que ustedes piden, porque nosotros simplemente vamos a hacer el nexo, ¿sí? Entre ustedes y entre ellos, que yo los tengo acá y ya los comprometo así, porque ellos son la mayor autoridad en este momento. Muchas gracias por haber venido y bueno, esperar hasta octubre y ver, y de ahora en más a trabajar, que es lo que yo vine con ese objetivo ahora. La voz y la presencia de la mujer sanpedreña en estos tiempos donde comenzamos a caminar hacia el cambio, al cambio de que todos los jujeños necesitamos y para el cual estamos dando los primeros pasos. María nos pidió salud, educación, seguridad, una mujer sanpedreña simple como ella y como ustedes. Debemos apoyar para que el cambio sea verdad. Por eso, ahora invito a otro partícipe, a otro que se ha animado a buscar el cambio en San Pedro Jujuy, a reconquistar la dignidad, a reconquistar los sueños de todos los sanpedreños. Habla para todos ustedes Carlos Mario Gómez, el Loco Gómez, como lo conocen ustedes, y lógicamente, con la colaboración de ustedes, seguramente él llegará un momento de decisión.